¿Realmente mirar al cielo es mirar al pasado? No solo se trata de una frase poética, sino de una verdad científica. Cada vez que ponemos la vista en alguna estrella de la bóveda celeste, incluso de la luna o de algún planeta, no estamos viendo el presente, sino la luz que emitió hace minutos, horas e incluso años, cuando se trata de las estrellas más distantes. La vastedad del cosmos desafía incluso a la velocidad de la luz. El ejemplo más inmediato es el brillo de la luna, producto del reflejo del sol. Cada vez que miramos a la luna, en realidad estamos viendo cómo era hace 1.2 segundos. Debido a la enorme distancia, aproximadamente 384.400 kilómetros que nos separa de ella y del tiempo que le tomó la luz recorrer el largo camino hasta la Tierra. Este principio es aún más evidente conforme nos alejamos más y más de nuestro planeta. Sabemos que la luz del sol que recibimos en este momento es la que emitió hace 8 minutos y 17 segundos, y que, por ejemplo, cuando observamos a Próxima Centauri, la estrella más cercana, estamos viendo cómo era hace 4.2 años en el pasado. Un ejemplo aún más dramático es el de la galaxia más cercana a la Tierra, Andrómeda, ubicada a 2.5 millones de años luz de nuestro planeta. Al observarla en una noche despejada, podemos ver cómo era exactamente hace 2.5 millones de años. Pero, ¿qué es lo más profundo que hemos visto jamás? Cuando se trate de mirar al pasado, ningún objeto humano ha logrado ver más profundo que el telescopio espacial Hubble, pues a finales de 1995, el Hubble compartió la primera imagen de una serie que muestra el pasado más remoto del universo, llamado el campo profundo del Hubble, ya que después de apuntar durante 10 días consecutivos a una zona cercana a la constelación de la Osa Mayor, que para los ojos humanos se mantiene en completa oscuridad, y utilizar 342 exposiciones individuales, el Hubble reveló aproximadamente 3.000 galaxias, de todas formas y colores posibles. Esta imagen cambió para siempre la observación del universo y ha inspirado a más de 400 estudios científicos sobre el pasado más remoto conocido del cosmos. Mientras que los objetos en tonalidades azuladas se encuentran más cercanos a nuestro planeta, 1.000 millones de años luz. Las galaxias y estrellas que aparecen y tienen tonalidad de color rojo se encuentran a una distancia de 13.000 millones de años luz, lo más lejano que habíamos podido ver hasta entonces, y la inmensidad del espacio. El telescopio espacial Hubble puede ver objetos incluso más distantes de lo que pueden ver tus ojos. Cuando toma una fotografía de una galaxia que se encuentra a 100.000 millones de años luz de distancia, estamos viendo dicha galaxia tal como se veía hace 100 millones de años. En 2004, el telescopio espacial Hubble repitió la operación y dio como resultado el campo ultraprofundo del Hubble, que permitió observar galaxias cuya luz fue eliminada hace más de 13.000 millones de años, apenas 800 millones de años después del Big Bang, lo más remoto que jamás hemos visto hacia los inicios del universo, confirmando de esta manera que mirar al cielo es mirar al pasado.